Toma uno, Miguel. Limpiale la parte de atrás, ahí del guardabarro, que tiene todo sucio. Sí, miro, sí. No has quitado el... Es igual. No lo quites, no lo quites. El escape, sácale brillo, hombre. Venga, hombre, sácale brillo al escape. La panza, que tiene ahí unos chorretes. Ahí. Vale. No, Miguel, que ya está grabando, tío. Venga, que te quede bien grabado. Cago en la leche. Ah, te pega la nomeada al perro. ¡Eh! ¡Tú! ¡Fui de aquí! No, aquí no pega nada. ¡No! ¡No poco! Menudo elemento. A ver, si te basta. Tampoco hay que mirarse tanto. Una buena piña ahí, ¿eh? Esto es de una piedra, ¿eh? Y aquí tiene un pe negro, pero esto no. Esto se va. No, pero aquí si le das con la pintura que tienes, al menos le tac y le quitas el blanco. Ya no ves el punto blanco. ¿Pero se ve? Sí, con el puntito blanco, le das un poquito así con azul. Muy buenas, gente, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a presentar, por fin, definitivamente, ¿sí?, la moto de Miguel. Ya la habéis visto cómo limpiaba, ¿eh? Sí, para una vez que limpia, ¿eh? Y bueno, pues ya al final del proyecto, ¿no? Un proyectazo esto, ¿eh? La verdad que la moto va muy, muy fina, muy bien. Ahora os vamos contando un poquito lo que hemos terminado de hacer y bueno, cuatro cositas que también quedan por afinar. Por pulir. Por pulir, sí, de aquella manera de decirlo, porque claro, estas cosas no a la primera, o sea, la moto ya ha hecho una vuelta, o sea, la moto ya se ha hecho el otro día una vuelta de ciento y pico de kilómetros, se fueron al faro de Formentor, bueno, fuimos y la moto ha respondido de maravilla. Puedo decir que ahora lleva el motor nuevo, ¿no? Ahora lleva el motor nuevo, porque le hicimos ¿no?, la foto, bueno, el vídeo el otro que fue con el motor de serie. Ahora lleva este que va con el 189, el escape es un escape Scutarás. Lo compré para T5, pero lo he modificado para esta, le he cambiado el codo, porque de esos escapes ya no hay. La verdad que va muy bien el escape. Carburador al final le hemos puesto un 30, un Polini. Y pensamos que si filtro, que si no filtro, al final el filtro se lo he quitado porque va mucho mejor sin filtro. Le he puesto una rejilla para que no le entre nada y por ahí muy bien. Otra cosilla que, bueno, vamos a comentar. Ahora vamos a empezar los detalles, ¿no? Cogemos la cámara y miramos sí, de cerca. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a contar más o menos las cuatro cosas que hemos hecho y las cuatro que, o cinco, digámoslo así. Que mejoraríamos, que vamos a mejorar, vaya, es algo que se va a hacer, ¿no? Bueno, pues nada, podemos empezar, pues la moto ya te digo, la bajamos de atrás, la bajamos, pues le puse el alargador del amortiguador normal es de 5 y yo la bajé a 2,6, o sea, bajó 2,4, ¿eh? De hecho también de adelante está bajada y ahora hemos puesto un amortiguador más bajo, pero, ¿ves? De aquí lo puedes ver. Es un amortiguador de zip, es un amortiguador que da muy buen resultado, la verdad, muy bueno. Pero para mi punto de vista ha quedado un pelín bajo. ¿Qué pasa? Que Miquel tiene su PK. La PK que creo que ya... Algo hemos visto. Algo habéis visto, sí. Y él lleva un BGM con botella, uh-huh, en aquel. Un BGM Pro, ¿no? El BGM Pro, vale. Aquel amortiguador es un centímetro más largo que este, porque este hace 1,85 y aquel es 1,95. Entonces, ese centímetro me va a dar ese sí, lo que el basculante necesita para que trabaje como toca, ¿sabes? Uh-huh. Que no trabaja mal este, pero me gusta a mí que baje un poquito. Entonces, ese centímetro que baje me va a mejorar mucho la amortiguación. Sí, el basculante tenía que quedar una mejita más. Una mejita, exactamente. Un pelín más. Y cambiarlo, o sea, montar este en la PK, que ya lo lleva demasiado picado, y estará compensado, que le quedarán, las dos motos le quedarán compensadas. Es una de las cosas que yo le voy a modificar. Después veo, ¿ves?, a que nos ha quedado como muy alto, no me gusta mucho la altura del caballete. Ah, del caballete, como vamos, sí, vamos a ponerle un caballete lateral. Le vamos a poner una pata de cabra, ¿eh? La pata, uh-huh, de cabra, pues entonces, claro, con la pata de cabra aún va a subir más, porque es una pletina que va debajo del otro. Uh-huh. Entonces, pues ya cuando lo vayamos a montar, le cortamos un poquito y que nos baje un poco. Cortas un pelín el caballete. Un pelín el caballete y nos quede. Bueno, cositas que hemos hecho. Bueno,
Si venimos por aquí, bueno, con las vibraciones, el retrovisor, ya veis, en la primera vuelta voló. Voló. Bueno, igual no estaba lo suficientemente bien puesto, pero bueno, el retrovisor hay que ponerlo, es una tontería, pero bueno, siempre algún tornillo se afloja, eso está claro. El escape, que es lo que os comentaba antes, lo tuve que adaptar, incluso lo tuvimos que cortar de aquí, porque el escape, como te viene recto, nos pegaba ahí en el chasis. Entonces lo tuve que traer un poquito hacia acá, y lo volvimos a soldar y pulir, y ha quedado, la verdad, que bastante bien y bastante en su sitio, Buen tubarro, Es un escape, como decíamos antes, de Scooter RS, que esto era de Vietnam, que es un fabricante que últimamente no sé mucha cosa de él. No sé si... Yo creo que sigue fabricando, lo que pasa antes que... antes fabricaba más, Antes fabricaba se veía más. Se veía más material. Lo que pasa que, claro, el tema de aduanas y rollos de estos, que con la... Encarece antes, las cosas. Antes es verdad que traíamos cosas de allí, pero... Sí. Este lo conseguí muy bien de precio, era de T5, era para T5, y solo hubo que adaptarle el codo de este lado, que ahora abriremos el motor y veréis. Bueno, como veis aquí, pusimos una rejillita, la rejillita en negro, fijada por detrás con poliuretano, Y bueno, quedó bastante bien el cófano, Sí, muy bueno. La verdad que bien. Bueno. El escape, si te fijas aquí abajo, no sé, te lo voy a tumbar un poco y así lo ves mejor. ¿Ves? Tuve que adaptar la curva, poner una abrazadera, Incluso lo que cogí es que ya como el mismo cilindro lleva dos agujeros para sujetar los muelles de escape, pues yo le hice dos enganches al escape, aquí. Uno en un lado y otro en otro, dos enganches y puse dos muelles. Ajá. Este es otro detalle que me gusta mucho para poner el cable de... Vosotros sabéis que los cables de cambio muchas veces, si se escapan de aquí, te pegan al escape y se queman. Entonces, me gusta mucho el detalle de ponerle un muelle y pasarlos por dentro porque, no sé, creo que queda bastante bien. Claro. Entonces, pues eso, he tenido que adaptar aquí el codo, un poquito la curvatura, y lo demás ha venido todo a huevo, porque prácticamente es el mismo motor. El motor tiene las mismas medidas, todo más o menos queda en su sitio, ¿no? Bueno, por aquí, como vais viendo, si te bajas un poquito, verás, yo aproveché este hueco de aquí para colocar la bomba. La bomba. La bomba de gasolina. La bomba de gasolina va aquí, le hice dos agujeros con tornillo tuerca de este, remache de este de roscado. Y con dos tornillitos ahí, y la verdad que creo que ha quedado en su sitio bastante bien. Porque entra por abajo la gasolina, que es por donde viene, sale por arriba y este es el tubo de succión de la membrana que viene aquí a la tubera de admisión. Y ya te digo, el carburador, nos queda montarle, ¿ves? Una cosita que nos queda colocar el starter. La verdad es que no hace falta, porque arranca sin tener que tirar de starter ni nada. La verdad que lo pondremos por una cosa más, ¿no? Le pondremos el tirador de starter con la curva también, y en su sitio con su tirador. Y bueno, al final pusimos un filtro, pero sí que es verdad que los filtros de espuma... entra menos aire, y este es un motor que le necesita entra aire. Mucha comida, y quieras o no, también quiere mucho aire, porque la mezcla quiere una mezcla buena y rica de aire, ¿no? Entonces, con la rejilla, la verdad que va mejor. Y entonces, de momento va a ir así, De momento va a ir así, a no ser que encontremos un filtro, que lo he estado mirando, un filtro más grande de espuma, aquí grande, pero bueno, creo que no hace falta, Ya veis, no escupe nada porque le puse los tubos. ¿Ves? Los tubos de sobrante los llevé por ahí y los traje aquí abajo. Ajá. Para que no ensucie. De hecho, no ha ensuciado nada. Por ahí atrás. Sí, el motor no. De hecho, ha hecho de casi 200 kilómetros y no se ha ensuciado nada. No, no. O sea, para lo que debería haber escupido un motor así, tal y cual, no ha ensuciado nada. La verdad que muy contento, Sí, sí. Bueno, y ahora lo arranco. Ahora veréis. Esto. Voy a bajar el asiento. Que
Bueno, tiene un cante muy bien. Sí, sí. Hombre, ahora está frío, tampoco vamos a darle mucho, muy fuerte. Pero la verdad es que la moto en carretera yo la he probado y va muy bien. Lo único problema, que ese es el que hay que solucionar, que ya lo tenemos pedido, ya tenemos los discos en aceite, que ya cuando montamos el embrague, no sé si hicimos el comentario, pero yo creo que lo dijimos, creo que lo comentamos algo, sí. Y de hecho creo que hay alguien que lo ha comentado en el foro, que los muelles eran muy blandos, yo ya me di cuenta. Era un embrague muy... Es verdad que la campana es muy buena, la campana viene con el aro reforzado, el material está muy bien, pero los discos y los muelles no son muy reforzados, es un embrague muy flojo. Entonces, lo que le voy a montar es un juego de embrague Malossi, de 4 discos, con muelle reforzado, y yo creo que de momento irá bien. Si somos un poquito conservadores, irá bien, porque yo lo llevaba ese embrague en el motor Malossi con el 221, y escape JL, caja láminas y tal, en mi moto lo llevaba, y yo no tuve ningún problema. El problema que os comento de los embragues muy reforzados es que al final después también son muy duros. Y la conducción con un embrague duro te llega a ser muy cansada, porque el brazo, la mano, no es un embrague cómodo. Entonces, habrá que barajar qué prefieres, si quieres darle mucha caña y meter un embrague muy reforzado o más cómodo. Conservar, exactamente, o ser un poquito conservador, le puedes dar a la moto. Tampoco son motos como para ir así todo el tiempo, o sea, son motos que con este tipo de motor es para dar 4 acelerones guapos, 4 estiradas, pero no aguantar, porque es un motor 2 tiempos, claro, y es un motor que no va a aguantar lo que pueda aguantar un motor de serie. A ver, va a aguantar lo que pueda aguantar un motor de serie, pero sin forzarlo. No es como un motor 4 tiempos o un motor 150S antiguo de estos que no se revolucionan, que puedes ir así, gas a tope, de que sales hasta que llegas. No, pero eso no lo hagas con un motor potenciado, porque no te va a llegar. Pero bueno, ¿qué más cosillas? Bueno, detalles estéticos. Pues, detalles estéticos, lo que veis, la chapita que teníamos ahí, que también era de SIP, muy bien. Y bueno, ahora él ya, después ya, yo por mi... Yo lo que sí que me he fijado, tontería, los... Ah, sí, bueno, esto lo tuvo que poner nuevo porque no lo tenía, y este es un... Un extra, un interruptor, ¿no? De intermitentes, que después tienes las 4 intermitentes. O sea, cuando la luz de avería, o sea, que sin carretera no lo vas a emplear, porque tampoco es una moto con batería. Entonces, una moto sin batería, si la moto está parada, no va a funcionar. Ya. Pero bueno, era una tontería, tenía que comprarlo, tampoco salía muy caro. Y bueno, y también le da el detalle. Y es un detallito, que es el de los 4 intermitentes. ¿Eh? Las manetas sí que me gustan, es verdad que sí que me gustan. Tengo compañeros que llevan estas regulables, sí, y tal. Y un problema con las regulables, no es por decirlo, pero la bomba va en este lado, de freno de delante, y como da gas, ¿ves? La maneta viene aquí tan justa que te pilla el dedo y te hace una herida. Estas son simples, pero la verdad que son muy cómodas. Yo también las llevaba en las mías, son unas, sí, manetas baratas. Yo sí que es verdad que yo, si fuera mi hijo, los puños, pondría unos puños más guapos. Sí, los puños aquellos, no sé cómo se... o más guapos, no sé, otros, unos puños que sean guapos. Sí. Estos son los típicos, pero bueno, de casa. Estos son los típicos de serie, pero bueno, al final estas cositas las vas mejorando con el tiempo, cuando vas encontrando algo, sí, que te gusta, sí, ¿no? Cuando encuentres algo que te gusta, pues las vas mejorando. Bueno, os hemos dicho lo del embrague, que es lo único que nos queda ahora mismo por afinarle la moto. Carburador, que os dijimos que os enseñaríamos la carburación. La carburación. Bueno, no ha habido oportunidad, porque, bueno, por una cosa y otra. Pero bueno, os cuento más o menos. Monté el carburador prácticamente como viene. Es un 30, un Polini. Lo monté con su chicle original. Lleva un 135 que trae de serie. Chicle de baja es un 50, si no voy mal. Si no es 50, es 55. No me hagáis decir ahora mismo porque no me acuerdo. Pero vaya, lleva el original. Y la aguja, sí que es verdad que tuve que cerrarla bastante. Y creo que la lleva en la segunda. O sea, casi cerrada del todo. Solo un punto abierta. Y yo creo que va bien. Quizás un pelín
gorda, un pelín. Pero un motor así no puede ir, no lo puedes llevar muy afinado. Porque un motor así, si lo llevas muy afinado, sí que es verdad. Agarras. Que si haces, bueno, si haces conducción, carretera de curvas, siempre cambiando de marchas, cosas, circuitos ratoneros, no pasa nada. Pero cuando te vas de ruta y coges rectas, si no, que lo digan a amigo Marcos, que llevaba el cuatrini y en la recta lo que le pasó. Claro. Que iba demasiado afinado. Es verdad que la moto tiene más respuesta. Tiene más respuesta en subidas, en curva, en montaña, en tal. Pero hay que buscar el término medio. Y afinar mucho, afinar mucho. Yo, para mi punto de vista, esta carburación, a lo mejor podríamos bajar un poquito el chicle. Y la aguja, a lo mejor, al bajar el chicle, dejarla ahí. O incluso dejar el chicle y bajar más la aguja. Para que tenga más respuesta en medios y abajo. Pero eso es jugársela. Eso es jugársela. Y yo, sinceramente, no me la jugaría. No me la jugaría porque es un motor que vale pasta. Sí. Y no es como para decirle, le pego un agarrón y después con 100 euros tengo un pistón y un cilindro y un rectificado. No. Esto no son 100 euros. Porque estos cilindros no los puedes rectificar. No. Sí, se pueden rectificar, pero no vale la pena. Te vale más comprar uno nuevo. Pero bueno. Pues nada, aquí la tenéis, ¿eh? Y aquí la guantera, ¿no? Ah, sí, la guantera, sí, pero ya la visteis. Sí. Pero bueno, ha quedado muy bien. Si queréis la veis abierta. Si quieres abrirla, pues simplemente tienes que abrir. Taca, ya tienes la guantera abierta. Si tienes que coger algo, pues lo coges así. O la abres del todo. Pero bueno, ahí la ves. Le pusiste la gomita. Sí, una gomita aquí. Para que no te, con el canto no te des. Y bueno, aún no ha rodado mucho, pero bueno. Muy guay. Ahí está. Bueno, estas gomas son neumáticos que se emplea para el circuito. Me las envió Alfonso de Vespa Center, que aquí aprovecho para mandarle un saludo. Y la verdad que muy bien. Mira, son las Batlats BT39. La verdad que muy, muy, muy bien. Son súper blandas. Chicle, ¿eh? Son chicle. Chicle, van muy, muy bien. Tengo buena vista de ahí. De aquí tiene una que toma.